Una providencia que obra a foja 115 del legajo y que consta en el sistema de extra, y la cual reza: ultracó 18 de octubre del año 2016, al escrito presentado por los concejales Dorochenko e Iril, téngase presente, y no obstante, no encontrarse cabalmente reunidos los requisitos del artículo 213, al lugar a la constitución el querellante de la doctora Cecilia Vanessa López en los términos del artículo 64 y concordante del CPPN. Se hace saber asimismo que la querella se encuentra facultada y exhortada a colaborar en el desarrollo de la investigación conforme al objetivo del artículo 135 de nuestro Código de Igualdad. Posteriormente sigue, donde dispone el libramiento de oficio al Registro Público de Comercio y a otras entidades respecto de corroborando que ya se encontraba en curso la investigación preparatoria. Como podrá apreciar su señoría, en la presente providencia se hace lugar no solo a la constitución de la querella, enmarcado dentro del artículo 131, sino que además se faculta y se exhorta a colaborar con la investigación del artículo 135, que no es ni más ni menos que la investigación preparatoria. Desde el 18 de octubre al 15 de diciembre se producen distintos actos investigativos que paso a describir. El 18 de octubre se ofició al Registro Público de Comercio, en igual fecha delitos económicos, en igual fecha se practicó una averiguación informática. El 20 de octubre se ofició al Consejo General de la Ciudad de Plaza Huincul, en igual fecha se dio intervención al Fiscal de Estado. El 26 de octubre se tuvo una entrevista con una persona llamada Elvenir. El 27 de octubre se ofició al señor Auditor del Tribunal de Cuentas. El 27 de octubre se ofició a la Municipalidad por decreto municipal. El 26 de octubre se entrevistó al Contador Iglesias. El 26 de octubre se entrevistó al señor Quesada. El 31 de octubre se entrevistó al señor Ferrorio. El 1 de noviembre se ofició al Gabinete Técnico Contable por pericia. El 8 de noviembre del 2016 se ofició al Tribunal de Cuentas. El 10 de noviembre del 2016 se entrevistó a la señora Esteves. El 11 de noviembre se ofició a la Renta de la Provincia. Y el 29 de noviembre se ofició al Banco de Nación. Todos estos actos procesales se produjeron entre el 18 de octubre, la providencia que yo acabo de leer, donde se exhorta y se faculta la querella para la IPP, y la audiencia del 15 de diciembre, en donde el doctor usted participó dirigiéndola y autorizó la aplicación del procedimiento de asuntos comunes.